Duela urtebeteko agerraldi hura, Donostian egin genuena, lan diskretuaren ondorioa izan zen, ezberdinen arteko lanaren ondorioa. Gogoeta anitzetatik sortu zen zare herritarra. Preso eta haien zenideen giza eskubideak urratzen dituen espetxe politika krudelarekin amaitzeko asmoz. Gatazkaren ondorio guztiei amaiera eta sufrimendu guztiei zo egingo dien konponbidea lortzeko oinarrizko baldintza. Pertsonak dira zareren zimendua, norbanako ezberdinen konpromisoa besteenekin ehunduta. Zuen lana ezinbestekoa da preso, ieslari eta deportatuen, ala nola bere zeniden eskubideen defentsan, mezua zabaltzeko. Eta irudimentsuak ari dira izaten helburu horren mesedetan burutzen ari diren ekitaldi, hitzaldi, ekimen, elkarrizketa. Jendartean dagoen kezka agerian usteko eta kontzientzia sozial honi bultzada emateko. Baina badakigu egunero gabiltzala gauza txikiak aurrera ateratzen eta esan dezakegu sare aktibo dagoela, ekimenetan eta aniztasunetik abiatuz. Y es que no estamos hablando de posiciones partidistas, no estamos hablando de ideologías excluyentes, estamos hablando de algo tan sencillo pero tan importante como son derechos humanos, cuya defensa nos compete a todos y a todas. Y estamos hablando también de cierre de este problema sin sufrimientos. Dispertsioaren liburuzka mundua zea zabaltzen jarraitzen dugu, pausos pauso, poliki baina geratu gabe. Urrutira iristen ari da. Eta uda honetan PDF formatuan egongo da gure webgunean eskuragarri. Ezin bestean, konpondu beharreko afera dugu preso gaixoena konponbide eta elkarbizitzarako bidean. Euskal Herrian ehuntzen eta zabaltzen ari garen bitartean, kanpora ere begira jarri gara, bereziki Europara. Ikusi dugu, Estatu Espainiar eta Frantsesaren buguru gogorkeriaren aurka borrokatzeko beharrezkoa dela bertara jotzea, baina inundik inora ez da nahikoa. Pozez hartu dugu Parisko konferentzian ehundik gora frantses esanguratsuk sinatu zuten Paris Pour la Paix adierazpena. Eta adierazpenak jaso duen aniztasuna eta lankidetza zarerentzat erreferenteak dira. Desarrollaremos a partir de este otoño una serie de iniciativas para dar a conocer en instancias europeas la preocupante realidad de la simbiosis entre política y justicia española que ya ha sido en alguna ocasión reconvenida por las autoridades judiciales europeas. Pero pese a estas reconvenciones, tenemos que constatar que el gobierno español continúa con su política contraria a la legislación europea que como país miembro está obligado a cumplir. Pero sabe que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le va a volver a reconvenir dentro de unos años, pero afronta el coste porque mientras tanto prolonga su venganza, sumando dificultades y frenando la consolidación de un nuevo escenario en Euskal Herria que propicie una nueva convivencia con reparación de todos los sufrimientos. Porque el endurecer las medidas contra presos y presas enfermos hasta límites insospechables es delito. Y porque este pueblo está cansado, está harto de soportar la actitud de un gobierno y de una justicia que pretende perpetuar la confrontación, el dolor y el sufrimiento. Por todo ello, SADE traslada a la opinión pública, a través de ustedes, 5 puntos. Primero, que hoy, más que nunca, todos y todas somos necesarios en el fortalecimiento de un clima de convivencia que nos ayude a restañar heridas colectivas. Segundo lugar, que el fin de la dispersión es un objetivo, parte de uno más amplio, que es la resolución global de las consecuencias de las violencias padecidas. En tercer lugar, que resulta inhumano continuar manteniendo en prisión a personas gravemente enfermas, incluso terminales, cuando la legislación actual permite su puesta en libertad. En cuarto lugar, que la aplicación sistemática de una legislación excepcional a este colectivo de presos y presas supone una actitud que nada tiene que ver con el camino que se emprendió en octubre del año 2011. Y en quinto lugar, que con el fin de abordar y denunciar la actitud de este gobierno y su connivencia con la Audiencia Nacional, a partir de este otoño, SARE
va a iniciar un proceso que nos va a llevar a la internacionalización de una situación que nada tiene que ver con un Estado que se dice democrático y de derecha.